Pues muy buenas tardes a todos, soy Traximus y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Home. Creo que estamos ya dando los coletazos de del, bueno, los últimos diarios de desarrollo ya del parche 2.0 y la expansión herzog of Alexander. De hecho, en el diario de desarrollo de hoy lo que tenemos son básicamente cambios de equilibrio y algunas novedades eh, mecánicas, pero sobre todo cambios a mecánicas que ya están en juego. Y finalmente tenemos un, una nueva misión para todos los... Un nuevo bloque de misiones para todos los diádocos, para los cinco diádocos que reciben misiones, que son, eh, si no me equivoco, Macedonia, el reino antigónida, Egipto, Tracia y el imperio Selúcida. Reciben una nueva misión que está centrada en el late game hacia final de la partida. Está guapísima, creo que es de, de las mejores misiones que han hecho. Ahora la veremos, creo que la vamos a ver en este mismo diario de desarrollo. Pero bueno, como digo, empezar comentando por los cambios técnicos que eh, va a recibir el juego con el próximo gran parche, algunos muy chulos. Ya lo veréis, ¿no? En primer lugar, respecto al manpower, recordad que eh, con los cambios que recibe el juego, pues por ejemplo, cuando tú levantas una leva, levantas un ejército, dejas de ganar dinero. No sé si os puedo, os puedo enseñar una imagen para ilustraros esto un poco. Eh, vamos a enseñaros el, el Twitter de... De Argeo, que es el director de, de Imperator Rome, que estáis viendo, por ejemplo, cuando puedes levantar una, una leva, eh, lo que pierdes, ¿no? Por, por ejemplo, por levantar esta, a esta leva, la duodécima de Italia, pues pierdes pues, bastantes ingresos, pierdes manpower y pierdes puntos de investigación porque representa que la población que está allí está yendo a la guerra, ¿no? Pues como vamos a perder mucha población a partir del siguiente parche. Se va a generar más manpower en general, ¿vale? O sea que este es uno de los cambios principales que va a haber respecto al manpower: vamos a tener más, más gente en general para ir a la guerra. En se segundo lugar, cambio al, al estatismo o al estadismo, no sé cómo se llama, este indicador de experiencia en cargos públicos que tienen los personajes en Imperator Rome. Ahora va a tener más peso en los personajes a la hora de ser elegidos en repúblicas o en. bueno, en repúblicas para un cargo de liderazgo, para ser presidentes de, de la República, por ejemplo, ser los líderes, va a tener más peso esta experiencia en cargos públicos que eh, la prominencia que tienen, por ejemplo, pues de ser líderes en, en algunas batallas, etc. ¿no? De, de haber tenido cierto prestigio social, no va a ser tan importante eso ahora como esa experiencia burocrática que puedan tener previamente. Eh, otro cambio respecto a la integración de los vasallos, creen que eh, había veces que por cómo crecían los, los estados vasallos, por ejemplo si tenías un vasallo grande, eh, la integración estaba, está ligada a la cantidad de, po de población que tienen tus, tus vasallos eh, o ese país en concreto. Entonces, había un problema que es que a veces estabas integrando un vasallo y crecía más rápido de lo que tú lo integrabas y estabas integrándolo años y años y años y no tenía sentido. Entonces, han acelerado bastante el... El, la integración de los países, ¿vale? Para quien no te estés toda la vida integrándolos, creo que eso es un añadido bastante chulo. Y luego aparte han introducido un montón de tipos de, de vasallos, muchos, muchos tipos de vasallos nuevos, no nos los enseñan, porque son principalmente como cosméticos, como nominales, en, en plan de que eh, según la cultura con la que estemos jugando vamos a, vamos a tener acceso a distintos tipos de vasallos, etc. Y esto nos vamos a ir desbloqueando con el árbol de invenciones, ¿vale? Por ejemplo, un nuevo tipo de vasallo son las, eh, las ligas de ciudades, que bueno, supongo que tendrán acceso a, a estos en concreto. Y por ejemplo, Siracusa pues, tiene acceso a un nuevo tipo de vasallo, un nuevo tipo de vasallo mercenario o algo así, que, que está disponible solo para los Sirac solo si con Solo siracusa, ¿no? A través de su árbol de misiones. Perdona, su, a través de su árbol de invenciones, y si tienes el DLC de Magna Grecia. Más novedades respecto a las invenciones, han introducido un montón de invenciones clave. Las invenciones clave son invenciones nuevas que, que introducen con el parche 2.0 que básicamente van a afectar un poco a la forma de jugar con tu país, ¿vale? La idea es que no vas a acabar acumulando muchas porque tiene como un coste de oportunidad, ¿no? En plan de que si eliges una invención de estas, no elegirías otra cosa y no te va a dar para tener todas las invenciones en la partida si quieres Llegar a avanzar a las tecnologías, a las invenciones más tochas. Entonces, pues eso, hay, hay invenciones especiales que son especialmente potentes y que están diseñadas para alterar un poco cómo juegas tu partida. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una que se llama eh, Acuerdos Proporcionales. Que básicamente lo que nos da es que aquellos países con 12 provincias o menos que hayamos garantizado tendrán una prioridad cada cierto tiempo. De eh, aceptar una oferta para ser, nuestro, para ser nuestros pasajeros Esto es una invención, por ejemplo, que desbloquearemos pues eh, si seguimos una ruta en concreto, y que nos va a dar acceso a esa cosa potente, pero solo eh, si la cogemos, ¿no? Es esto de garantizar y eventualmente baseizar a otros países. De esta forma, al menos, no lo podremos hacer si no cogemos esta invención, ¿no? Y hay muchas cositas así. Otra que, que nos presentan aquí, por ejemplo, se llama. Eh, diplomacia. poderío diplomático o algo así. Que lo que hace una vez la activamos. es que eh, ya no va a haber restricciones a la hora de intervenir en un país que sea de nuestro. como de nuestra esfera de influencia, por así decirlo. No existen tal cual las esferas de influencia. Pero que tengas como cierta eh, presencia en ese país. Los mercenarios reciben un pequeño cambio. Básicamente. Eh, van a seguir muy similares ahora, pero simplemente es como que van a escalar de forma distinta la aparición de los mercenarios. Eh, va a ser, seguir siendo muy similar, pero conforme avance la partida y conforme lo grande que sea tu país, pues van a escalar un poquito mejor, de forma más acorde a cómo de potente estás en ese momento. Es un poco lo que nos dicen. Luego, los sitios sagrados, vamos a tener la posibilidad de eh, quitar... Eh, de quitar reliquias que tengamos colocadas en ellas desde el menú, lo cual va a reducir un montón eh, la microgestión porque tenías que saquear tus propios sitios sagrados para quitar los, los eh, las reliquias y colocarlas en otro y no tenía como mucho sentido y a partir de ahora pues ya podremos eh, quitarlas y ponerlas a como queramos no a nuestro gusto sin necesidad de cargarnos los sitios sagrados perder mucho dinero perder eh, perder influencia y dinero y cosas en general no entonces un cambio muy muy bienvenido en ese aspecto. Súper agradecido. Y que me alegro que lo no introduzcan, ¿no? Porque parece que se, re... se... Les costaba mucho hacer este cambio, no sabemos muy bien por qué. Que es... parece una tontería, pero... Da la sensación de que... De que había un motivo detrás por el que no querían hacer esto, ¿no? Cuando parece como algo súper simple. Han reemplazado también como se ven... En, el, en la interfaz de, los, de las provincias los sitios sagrados, lo vamos a ver como de forma más clara van a sustituir la, van a sustituir la imagen de si es una, un asentamiento, una ciudad o una metrópolis como estamos viendo aquí y también podremos ver desde encima si, si, si hay reliquias colocadas en este sitio sagrado como estamos viendo en este caso ¿no? eh, respecto a la expansión de la guía también han hecho algunos cambios la guía va, va a priorizar más en principio, la IA de los países civilizados no va a tender mucho a conquistar aquellos países que sean tribales, porque ya no, va, no, no los va a considerar como tan atractivos. Y luego va a tender más a pegarse contra aquellos que sean de su mismo rango político. Es decir, por ejemplo, si son un poder regional, tendrán a pegarse con poderes regionales, si son grandes potencias, tendrán a pegarse con grandes potencias y cosas así, lo cual creo que también es interesante. Vamos a ver cómo a partir de la 2.0 las partidas se van a desarrollar de forma muy distinta, no? Lo que hace la inteligencia artificial se va a ver de manera bastante bastante distinta. Así que estas son las novedades que nos presentan en el diario desarrollo de hoy. Como digo, queda una, un árbol de misiones, pero lo voy a dejar para el árbol de para el vídeo de Macedonia, que probablemente lo traiga hoy también. Vale, ya lo ya lo veremos. Perdón, es que me pica muchísimo la nariz, no sé no sé por qué. Pero bueno. Como digo, traeré más tarde, hoy o, o mañana, otro diario de desarrollo en el que vamos a ver las misiones de Macedonia y el flavor de Macedonia y este último bloque de misiones que nos presentan, que como digo es para el late game, muy muy centrado en restaurar o en crear como un, una cultura helénica, en establecer una especie de imperio macedónico que hubiera perdurado en el tiempo no, de forma... Similar a lo que acabó pasando con Roma históricamente, ¿no? Como una gran potencia que se impuso en el en el continente, pero en el Mediterráneo, por así decirlo, y cuya cultura, cuya herencia y legado, pues acabó perdurando en el tiempo, pues eh, es un poco el que habría pasado si un país heredero de Alejandro hubiera hecho esto, ¿no? Y creo que es bastante interesante, es bastante chulo, y lo veremos en el siguiente vídeo, como digo. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.